Hola, hoy te voy a enseñar a hacer una comida rápida, deliciosa. La vas a disfrutar. Canelones rellenos de queso, con pocos ingredientes y facilísimo. Ingredientes: mantequilla, champiñones, queso campesino, tenemos crema de leche, harina, leche, tenemos aquí queso parmesano y unas láminas de lasaña que ya viene precocida, yo las cociné otro poquito para que nos queden más blandas. Comencemos entonces. Colocamos el sartén. Vamos a colocar un poco de mantequilla, donde vamos a llevar los champiñones. Recuerden, los champiñones sueltan mucha agua, entonces no los vamos a dejar demasiado tiempo porque queremos todavía tenerlos en el plato, ¿verdad? Si los dejamos demasiado se nos van a achicar y no es necesario. Vamos entonces a dejar un poquitito que se impregnen con la mantequilla. Perfecto. Vamos revolviendo la harina. Vamos a hacer una salsa bechamel. Harina con leche. Muy bien, para que no queden grumos. Revolvemos y revolvemos mientras los champiñones se van a ir sufriendo. Seguimos revolviendo, revolviendo. Que no queden grumos, como les decía, bien desatada la harina. Después la crema de leche, un poquito de sal. Inclusive, si no los quieren rellenar con el queso, puede ser con pollo, con carne, con espinaca y queso. Hay muchas maneras de hacerlo. No se preocupen si no tienen los mismos ingredientes. Recuerde, todo el mundo en su cocina es rey. Total, lo que ustedes quieran colocar, muy pero muy válido. Ya tenemos la harina, aquí vamos a mezclar, mezclamos, mezclamos, un tilín de sal, nos puede faltar una gotita de sal, seguimos mezclando, la crema de leche. Ya tenemos. ¿Ven qué fácil? Ya casi está. Listo. Como ven, no quedó ningún grumo. Quedó una consistencia, una crema suave, deliciosa. Podemos apagar y vamos a armar nuestros canelones. ¿Qué tenemos? Como les decía, las láminas, vamos a poner un poco de grasa en nuestro molde, pongámosle un poquito de mantequilla, yo lo pongo con una servilleta para no quedar tan juntada de mantequilla, ¿verdad? Cogemos una lámina, cada una de las láminas, las colocamos, un pedazo de queso, las armamos y esto es un canelón. Otra lámina, aquí está. Las tenía en agua para que no se peguen, porque si no voy a encontrar las pegadas ya después de cocidas y no quiero, quiero láminas sueltas. Aquí tengo la otra. ¿Y qué hago? La baño con la salsa. Vamos a coger la salsa y vamos a bañar. Que queden bien cubiertos. La verdad, les digo, quedan exquisitos. Tiempo de cocción, tiene el horno a 150 grados, más o menos 10 o 15 minutos, mientras se gratina, eso es todo. Vamos aquí a acabar de servir. ¿Qué hacemos ahora? Un poco de queso parmesano, y aquí lo tenemos, y al horno. Vamos entonces a llevarlo al horno. Tenemos el horno precalentado. Por unos 15 minutos lo llevamos. Dejamos acá para que se gratine. Nada más, ya saben, todo está cocinado. Solamente es que gratine el queso.
Después de 15 minutos venimos al horno, sacamos nuestro molde, llevamos a la mesa. Un delicioso plato. Si te gustó nuestro plato de canelones rellenos de queso, hágalo, disfrútalo en familia. Deja tus comentarios y suscríbete a nuestro canal.